Hola a todos amigos de YouTube, aquí Danilo Giorgiani, bienvenido a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablarte de CinemaLine. Esta es la escrita que ves cuando compras una iFix 3 o probablemente todas la cámara Cinema de Sony. ¿Qué significa esa escrita? Esa escrita significa crearte dentro de ti la emoción de saber, de tener algo que te permitas de poder recrear vídeos y contenidos increíbles. Pensar que hay películas que podéis ver en Netflix grabados con estas cámaras, con este cuerpo tan pequeño. Así que quiero hablaros un poquito más de esta cámara y cómo lo he hecho. He querido grabar un vlog y os traigo conmigo en el entreno de boxeo, ya que es un deporte que estoy practicando desde un par de meses, que me encanta. Así que vuelvo un poquito atrás en el tiempo, empezamos con el vlog y después volvemos aquí para seguir hablando de esta belleza. Este café es muy amargo. Y aquí tengo también dos guantones de box. ¿Por qué los guantones de box? Es un deporte que estoy practicando desde un par de meses y me encanta. Es súper dinámico, sudas muchísimo, puedes perder muchísimo peso y además también la gente es muy simpática donde yo entreno, así que es perfecto, ¿no? Donde puedes practicar un poquito de deporte. También me encanta esta cámara, que seguramente tú estás aquí porque te importa saber algo sobre esta cámara, te importa saber qué cámara es esta iFix 3, por qué una cámara cinema, por qué comprar esta, no comprar otra, por qué todos los creadores, los videomakers, los filmmakers, todos los nombres del mundo quieren esta cámara. No quiero meterte aquí todos los nombritos, toda la específica. Esta cámara es una cámara full frame, entonces la puedes utilizar con toda la lente full frame de Sony. Esto ya es súper bueno. Después, punto número 2, es una lente súper compacta, es chiquita, te la puedes llevar y es súper ligera, vale, no es una cámara enorme, no es una cámara que pesa muchísimo y sobre todo es una cámara que te consiente de utilizar el sensor de 12 megapíxeles que tiene, así que no tienes ningún recorte cuando grabas en 4K 60 en slow motion. Es una cámara de verdad bastante, bastante óptima, bastante buena para quien quiere utilizar el vídeo como su arma principal. Así que hoy quiero mostrarte mi entreno. Vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a hacer algún vídeo, muestro alguna clip. Después yo también entrenaré. Y después del entreno hablamos un poquito del porqué y de cosa me parece esta cámara en manera sincera. Así que termino el café, que parece ser siempre más amargo, y vamos. Me tengo que preparar que suba tarde. Ya estoy de camino hacer el entreno. Todo la clip que ya que estáis viendo son con la iFix 3. En este momento estoy utilizando un 24 mm y lo utilizo porque está para llegar una nueva lente. Estamos aquí, empezamos el finto entreno. YouTube. A él le gusta la fotografía. A él le gusta la fotografía. Me encanta. Una cámara súper cómoda. Es diferente respecto a la 7.4, la 1. Ser construida diferentemente parece como que es un poquito más compacta, un poquito más pesada y esto te ayuda en el momento en el cual quieres grabar así. Así que esto es también un punto que a mí me encanta porque cuando utilizo la cámara con la mano, no sé, me gusta más, consigo moverme diferentemente. Así que este es un punto que me ha encantado cuando he probado por primera vez la iFix 3.
Punto numero 3. Esta cámara es una cámara cinema. Está escrito también ahí arriba. No creo que es tanto una cámara cinema. Por ejemplo, hay cámaras que son bastante más importantes a nivel de precio, a nivel de prestaciones también, pensando iFX 6 de Sony ya, a un nivel también más arriba que la iFX 3. Pero sí, es verdad que es una cámara cinema en el sentido que es una cámara que en el momento en el cual la tienes en la mano te empuja a grabar vídeos, te empuja a mejorar tu calidad. Y esto es muy importante si te gusta o si quieres empeñarte, si quieres darlo todo en el mundo vídeo respecto a tener una cámara que sí tiene foto, tiene vídeo, pero no es solo para vídeo. Se pueden hacer fotos con esta cámara, es totalmente diferente respecto a una 1, respecto a una de la serie R. También es verdad que si no eres un videomaker, si no te gusta muchísimo el vídeo, no creo que habría alguien que se va a gastar tantos dinero en una cámara así, de tener escrito ahí en la cámara cinema, como para decirte simplemente graba, tienes todo para hacerlo de manera bestial. He intentado buscar una cámara híbrida de Sony, he intentado buscar una cámara que podía darme la calidad que tiene la iFX 3, solo que no la he encontrada. Nella 7.4 el problema era que tenía demasiado problema de calentamiento. Punto número 2, tenía bastante problemas respecto al tema del recorte, y a mí esto es una cosa que no me gusta cuando utiliza el 4K60, hay un recorte, y esto es una cosa que no me gusta, porque cuando compro una lente que vale miles y miles de euros, sinceramente me apetece utilizar una lente para como es y no tener un recorte. Y después también la 7.4 tenía el problema de no tener el 4K a 120 fps, el slow motion a 120 fps, y esto es de verdad uno de las cosas más importantes hoy en día cuando quiere hacer montaje, estas cosas, porque podéis ver que son espectaculares los montajes, y sobre todo el problema es que al no tenerlo tienes que bajar un poquito lo estándar, y hoy en día muchísimos creadores utilizan el 120 fps. Extra es el hecho de la inversión, y esto en los creadores pasa mucho, de invertir mucho dinero en equipos y todo esto, y cuando gasta prácticamente casi 4.000 euros, más de 4.000 euros, 4 y 2, significa que estás invirtiendo mucho dinero. Entonces cuando gastas mucho dinero, si quieres crear, es como que creas una un poquito un reto contigo mismo, porque no quieres malgastar este dinero. Entonces al comprar algo tan caro como sea una lente, como una cámara, te obligas un poquito a darle duro, así que bien un reto cuando quieres comprar algo así. Y te puedo asegurar que si te gusta el vídeo, si quieres mejorar y si quieres dar un paso, unos step más, hace bien a gastar este dinero, porque no solo creas el reto, pero también lo merecen bastante. Yo creo que... no sé. Después de haber visto que la iFX 3 tiene este vídeos, esta calidad increíble, también tenemos que pensar que con la iFX 3 llega un adaptador. Este adaptador es un adaptador XLR. ¿Qué significa? Pensar
detener un vídeo excepcional no significa dejar de lado el audio. El audio también tiene que ser excepcional para crear claramente una producción, para crear un contenido de calidad. Y en este caso llega este adaptador. Este adaptador sirve para conectar nuestro micrófono XLR, para dar una calidad audio también muy buena como la del vídeo. Y esto también es súper útil porque no hace falta hacer nada. Simplemente hay que conectar el cable a la cámara, al adaptador y al micrófono. Yo, por ejemplo, tengo aquí el micrófono que me está grabando. Y tengo que decir que la calidad es espectacular y lo podéis utilizar también afuera. Que no hace falta después pegar el audio grabado. Simplemente tenéis ya el audio ahí. Listo. Boom. Fácil. Acaba de apagarse la luz ahí detrás, pero de eso quiere hablar. Esta cámara no tiene ningún problema en la situación en la cual no tenemos bastante luz. Así que es algo de muy importante en el momento en el cual vamos a hacer grabaciones en lugares donde no hay muchas luces o en la situación en la cual, por ejemplo, estamos de viaje, estamos creando contenido y llega la noche y no tenemos muchas luces artificiales, estamos en una situación con poca luz, pero ningún problema. También esta la puedes arreglar con la iFix 3. Así que es también de verdad algo que te ayuda en la creación de contenido. El trabajo en baja luces de esta cámara es de 10. Hablando de punto negativo, lo único que me viene a la cabeza es lo de no tener un visor electrónico. Yo no suelo utilizar el visor electrónico cuando grabo, así que también es verdad que no siento como la necesidad, pero sí es verdad que cuando he cambiado en la modalidad video, pasando a la modalidad foto, porque quería hacer una foto, no quiero utilizar la Sony A7 IV, ahí sí que me ha entrado como en la cabeza lo de hacer así, de poner el ojo dentro del visor, y ahí fue la única situación en la cual pensé, podrían haberlo puesto, pero al final tampoco creo que es algo de muy útil en una cámara de vídeo. Y sobre todo pensar que cuando se graban vídeos se puede utilizar un monitor grande que se pone encima de la cámara, y esto no creo que al final lo vas a utilizar mucho. Y también te tengo que decir una cosa, a nivel estético, el hecho que no está el visor y tiene esta forma rectangular muy bonita. No lo sé, la cámara estéticamente me gusta más respecto a toda la Hermanas. Así que, no sé, a mí me gusta más así. En el momento en el cual tienes en la mano esta cámara y empiezas a grabar, empiezas a salir, a bloguear, empiezas a un poquito a entender cuánto puede darte en un cuerpo tan pequeño, en una calidad tanto importante, ve ahí. Se olvida todo, se olvida el precio, se olvida todos los meses que ha tenido que ahorrar, todas las dudas que te ha hecho, todas las preguntas, todos los vídeos que ha visto para llegar a comprar finalmente tu primera cámara Cinema Line como la iFix. Así que te doy un consejo. Si eres una persona que crea vídeo, que le gustan los vídeos y estás indeciso sobre qué cámara comprarte, si eres del mundo Sony, esta cámara creo, por cierto, es la cámara mejor que hay para poder hacer esto. Así que si el video te ha gustado, deja un me gusta, deja un comentario si tienes la iFix 3, si te encuentras bien, si te encuentras mal, y nos vemos a un próximo video. Chao con la iFix 3.